aquí en León, bueno, pues se presentó el fin de semana, no sé si el más sangriento, el de más asesinatos en mucho tiempo, pero fue una contabilidad impresionante entre sábado y domingo. Y Jorge Hernández está aquí para traernos esta información, pues lamentable. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Arnoldo. Pues sí, lamentable lo que la jornada violenta que hemos vivido, no solamente el Las fin, jornadas, porque son varias, pero este fue. no prácticamente del fin de semana, sino es la continuación de estos homicidios Del mes que de enero, ¿no? del mes de enero y siguiendo la racha violenta durante febrero, Pero en Arnoldo. solo 2 días que llegamos casi a 10. Sí, de prácticamente durante el sábado se cometieron 7 asesinatos. Y el domingo otros 2, Arnoldo. Son un total de 9, de 12 los registrados durante Febrero. este mes de febrero, ¿no? Estamos apenas a 7. Apenas a 7, sin olvidar que pues enero fue uno de los, pues el mes más violento con 32 asesinatos. Me llamó particularmente la atención esos 4 personas, trabajadores de una constructora, que fueron torturados y asesinados a sangre fría en Porcomajilla, en una carretera, Jorge, al parecer sin tener nada que ver con nada, víctimas inocentes, ¿no? Sí, estas personas que eran trabajadores de una empresa de construcción que están por ahí por la zona eran Bueno, de trabajando en el eje metropolitano, dicen cerca las de la crónicas. zona, Arnoldo. Ellas personas eran de Oaxaca, Chiapas, Michoacán, la Ciudad de México y ellas, de lo que se sabe, era que rentaban, pues, al parecer un inmueble en la ciudad. No se ha revelado la ubicación y lo que está trascendiendo como parte de la investigación es que, pues, una persona acudió a cobrar un dinero aquí. Y pues estas personas al no a la, que no tenían la información sobre estas personas sobre pues el deudor pues fue el resultado de que Que le cobraban al casero que les renta la casa, ellos sí no sabían mayor cosa y bueno, pues los mataron. ya eso es uno de las versiones que se brinda Arnoldo sobre pues este caso que ya teníamos más de por así decirlo años pues en que no se localizaban pues un número así de personas y con estas huellas de violencia, Pero ¿no? la violencia de que una cobranza se convierte en una matanza. Digo, esto es algo que no cae, ¿no?, en el tema de crimen organizado. Digo, no sé, pero aquí sí tendría que haber una investigación muy precisa de la Procuraduría de Justicia. Hay pistas a quién le debe el dinero este casero, etcétera, ¿no? Sí, aquí pues esto les corresponde pues también a las autoridades localizar la empresa para la que trabajaban y pues revisar pues los antecedentes de estas personas en sus diferentes estados, Arnoldo, a ver si alguno de esto pues pasa aquí a la ciudad de León, Parece que no va por ahí porque pues ellos están de casualidad aquí trabajando en una obra, son obreros de la construcción. Yo creo que más bien fue mala suerte, están en el lugar equivocado, Jorge. Bueno, y otros casos. Sí, también pues ese mismo día, no, en la madrugada, pues no, sin ya conociendo este multihomicidio, se supo que en la colonia Santa Rita, pues un hombre pues fue asesinado en su automóvil, ¿no? Que al parecer era chofer de automóvil, no han determinado las autoridades si era de un taxi, de una organización de taxis o pues del grupo privado de Uber, ¿no? Todavía no se sabe sobre esta persona de 44 años, Arnoldo. Al mediodía, pues también en el barrio de San Miguel, ya también un escenario que pues es común escuchar sobre los asesinatos, pues un hombre de 61 años pues fue asesinado cuando se bajaba del camión y le dispararon, ¿no? Los sujetos se van en una motocicleta y pues también se desconoce por el motivo de la agresión, Arnoldo. Iban a tan solo 6 homicidios y a las 8:30 de la noche en la colonia Obregón, pues otro hombre que al parecer trabajaba en un taller mecánico, tuvo una discusión con un aparente cliente y pues regresó la persona a dispararle. Arnoldo murió en el lugar y pues terminó el sábado con al menos pues 7 asesinatos dolosos. El domingo pues continuó también este hecho de asesinatos, porque en pleno Boulevard Mariano Escobedo en la colonia León 2, un hombre que era empleado de 37 años pues fue también asesinado cuando iba a bordo de su automóvil, Arnoldo. Se desconocen también los motivos, no tenía antecedentes la persona. Y más tarde en la colonia Las Tiritas, allá para la zona norte de la ciudad, lo encontraron adentro de un domicilio pues a un hombre de 50 años con una herida de un arma blanca en el domicilio. También se desconoce qué fue lo que pasó y en el lugar pues se asegura un machete con el que se presume que fue ultimado, Arnoldo. Sí. Bueno, ahí está ese panorama terrible. Y la autoridad, pues no hay mayor
Bueno, sí, tenemos declaraciones de Luis Enrique Ramírez Aldaña, ¿no?, al respecto. Sí, que mencionaba que varios de estos asesinatos pues estaban relacionados con delitos contra la salud. Pero eso ya se convirtió en una muletilla, no dan elementos ni datos, nomás sueltan así la información, ¿no? Sí, como si fuera ya un perito, un juez, un ministerio público para pues hacer estos señalamientos, ¿no?, contra las víctimas, que en muchos de los casos pues a lo mejor pudieran venir de rencillas personales. Digo, no sabemos, tampoco hagamos hipótesis nosotros como el jefe de la policía, pero el chiste es que primero investiguen y luego declaren, ¿no? Porque además se pone a soltar responsabilidades y a decir que la PGR no interviene, etcétera. Bueno. Claro, ya meten aquí a la instancia federal cuando es la del fuero común la que pues debería de en garantizar. Primer lugar, y la prevención, otro aspecto, ¿no? Uh-huh. Bueno. Así la situación, Arnoldo. Gracias, Jorge, por la información. Bueno, seguimos platicando. Vamos a hacer un enlace en este momento a Guanajuato, ¿verdad? Ah, no, vamos a ver las declaraciones de Luis Enrique Ramírez Aldaña. Las tienes porque son importantes escucharlas, sí. Sí hay una relación, no quiero decir que todas las personas estuvieran involucradas, pero sí hay una relación lógicamente al tema de delitos contra la salud. Tenemos el caso nada más de uno de los siete, que fue una situación fuera del tema de ejecuciones, vaya, como lo venimos o como se viene expresando. Los otros, vuelvo a repetir, no es que todas las personas hayan estado involucradas, simplemente sí es una situación, al parecer, por lo que se puede observar en el tema de delitos contra la salud. Secretario, ¿qué pasó en esta reunión? ¿Cómo se va a acordar la coordinación o si se va a reforzar? Porque, bueno, un día después de la reunión aparecen estos siete. Tenemos ya un trabajo de hace semanas. Lógicamente, la operatividad, los puntos, el estado de fuerza, el intercambio de información, los objetivos, el tema de las unidades de análisis, el desarrollo de toda esta información para poder dar puntos muy específicos. Y bueno, yo sé que todas las instancias ya tienen información por parte de la Policía Municipal. Nuestra función es preventiva, no nos estamos olvidando lógicamente del tema del ser, de la policía, del quehacer, que son también la cuestión patrimonial. Bueno, pues nadie se queja de que Luis Enrique Ramírez Aldaña no tenga hipótesis y hable y diga y dé explicaciones. Lo que no está pasando es que bajen los delitos y que la ciudad mantenga la tranquilidad. Eso sí no está pasando y está empeorando.